perdiste ya. Ah, fui yo. Ah. Empezando súper mal. Diablo. Corillo, ustedes me tienen que ver. Like, yo estaba... Bueno, un boom, yo creo un poquito ahí. Diablo, tú sabes que a mí... Está la canción a punto de acabarse. Y yo, diablo, espérate, yo tengo que... poniéndome el botón y todo esto. Saludos, buen provecho. Espero que le estén pasando bien. Espérate, ok. Luis, este caballero, yo tengo a alguien aquí que es una eminencia en lo que se trata de la comunidad de videojuegos en Puerto Rico. Este caballero que se llama Luis Nation. Entonces, este tipo, ven acá. Este caballero lo conocen porque él hace lo... Tú haces shoutcasting, es lo que le dicen. ¿Qué viene siendo eso? Básicamente eso viene siendo como las narraciones. Justamente como cuando la gente está viendo el boxeo y le meten un puño por aquí y uno para que le muerde una oreja y está descalificado. Básicamente lo mismo, pero en término de videojuego. Le tiró un Hadouken, le tiró otro Hadouken. Estamos haciendo 100.000 views de otro Hadouken. Así terminamos. Ok, so que yo voy a... Quiero aprovechar este momento para hacer algo que yo te quería pedir desde hace tiempo. Ok, chequense esto. Yo voy a necesitar silencio absoluto porque... Ok, yo necesito que tú digas... Yo voy a ver si te queda bien. Voy a usar esto en los próximos intros de Dulce Compañía Live. Ok. Pero por eso es que voy a necesitar que entonces cuando él le esté diciendo no digan nada porque ese audio lo necesito clean para editarlo. So, necesito que tú digas... esto es Dulce Compañía Live y con ustedes Ángel González. Y ya, exacto. So, tú haz eso y si queda bufiao, lo uso en el intro del próximo show, que el próximo show va a ser en Orlando. ¡Ajá! Hablamos de eso ya mismo. So, ya sabes, esto es Dulce Compañía Live y con ustedes Ángel González. Y por favor, silencio. Aplaudimos cuando diga corte. Ready. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos a Dulce Compañía con Ángel González. Vamos a hacerlo. Yo necesito... Yo he hecho un par de videos, yo sé de dirigir y toda esa cosa. Me gustó la energía. Tenemos ese safety. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo quiero que tú te... Yo quiero que... Imagínate que tú estuviste en ese baño metiéndote azucarita esa de la nariz, tú sabes. Y está bien pompeado. Yeah. Lil Jon está jangueando contigo. Okay. Esta es la mejor noche de tu vida. Y Ángel González es la persona más cool del mundo. Piensa eso. Y nos fuimos... Take two. Ahora sí, silencio completo. Action. Damas y caballeros, o sea, estamos encontrándonos en la mejor noche de tu vida, quizás no de la mía, de la vida de él. Aquí, en Orlando, en Puerto Rico, ladies and gentlemen, we're having the best time of our life, so give it up for Ángel González, and this is your show, Dulce Compañía. What? Okay. Ya, esa gente de Orlando van a estar, ¿qué carajo es esto? Puñeta, para que yo vine para este show. Fuerte aplauso para Luis Nation. Gracias. Ajá. El perreo intenso acaba de comenzar. O sea, sí. Vamos a darle la bienvenida al invitado mío de esta noche. Él comparte no tan solo mi gusto en estilos de vellos faciales, pero también comparte mi primer nombre. Vamos a darle una bienvenida a Ángel La Comba. Yes. Papi, estamos vivos. Estamos exóticos. Vamos a bajarte, ya mismo te... Ahorita, cuando haya que bajarte ese stand, lo hacemos. Ángel, ¿cómo tú estás? Marita sea, estoy bien. Yeah. Estoy súper bien. Loco, tú no estás aquí desde... Yo creo que uno que hicimos de Navidad, ¿o fue antes? Desde María. Desde María, damn. Oye,
Ángel está como que flaco. Mira eso, mira vos. Oh. Gracias. Mucha depresión y perico. Muy yes, esa de... Sí, sí. By the way, el pana que hizo lo de, sí, de hablar, el tipo sabe de perico. Él sabe, cabrón. Él sabe, porque eso fue uno de los, ¿cómo se llama esto? Uno de los programas que tenía Santini cuando era este alcalde. Ángel, periquemos juntos. Oye, mano, tú sabes que yo estaba pensando el otro día hablando de Santini, en la foto esa familiar de Navidad que él tenía, que era como que la familia en una estatua de que era un puma comiéndose un alce, algo así. Una cosa definitivamente pensada luego de un jangueo cabrón de perico. Sí, o sea, sí, sí. ¡Esto estaría cabrón! yo no he entrado a ese museo. Ese museo, eso es lo único que tenía ahí cool, sacarse foto con... donde se sacó la foto de la familia Santini. Yo no he entrado tampoco, eso yo no sé. Ok. No, ¿había un dinosaurio? Pero ese no es el de Carolina. ¿El Museo de la Silvestre? No. O sea, bueno, sí, es el Museo de la Vida Silvestre. Lo que pasa es que las veces que yo he ido apesta tanto por el vertedero que me voy. Es impresionante. Uno aprende mucho sobre la vida silvestre y el estado de la basura en Puerto Rico. Está bien mal. ¿Quién hace un museo atrás de un vertedero? Anyways, mira, Planificación urbana 101. Antes de seguir, traje esto y no nos... ¡Diablo! Diablo, el Sega Genesis, porque se llama Genesis. Anyway, chiste mierda. Wow. Chiste. ¿Sabes qué es lo malo de rebajar así de rápido? Que no sé cómo sentarme, me siento. Sí, no sabes cómo colocar tus glúteos en la silla. Cruza la pierna. Ángel, así. Tú tienes un espectáculo ya mismito, y por ya mismito me refiero a este miércoles, ¿verdad? Este miércoles. Háblanos un poquito sobre ese espectáculo que también tú lo has estado haciendo por ahí. Mira, vamos a tener un show el 28, que es este miércoles. Ya, eso es todo lo que tengo que decir. That's all you need to know. Es mentira. Mira, va a ser un show especial de una hora. El acto de apertura lo va a hacer nada más y nada menos que Ángel González. Yeah. No se dejen llevar por lo que tiré al principio. I'm testing out material, baby. Lo timeé súper bien porque ella iba a comer y cuando dije Ángel González, soltó yo. Quedó gufio, yo me lo disfruté. Ustedes no lo vieron, pero yo me lo disfruté. Este show es una combinación, ¿verdad? Yo me conocen por ahí como La Comba Completa. Y esto es un show donde yo hago mi espectáculo completo, que es stand-up y música comedia. Nice. Que usualmente por ahí tú me ves haciendo stand-up o música, pero en este show yo hago los dos. Y por eso es La Comba Completa. Ok. What? Ah, ok. Pues ahí está. Pues, oye, porque ahora también... Porque también ese ahora es tu... Ese es tu nombre en el fanpage de Facebook. Es La Comba Completa. La Comba Completa. Okay. Se acabó La Comba Media. Ah, comba porque media. Tú estabas metiéndole medio pocillo todo este tiempo. Medio pocillito. Diablo. No, dilo con la voz de la de rapero. Espérate. ¡Diablo! ¿Y qué la gente puede esperar? ¿Qué tipo de material de comedia tú vas a estar zumbando? ¿Cosas de política? ¿Cosas de la religión? ¿Qué tú vas a estar haciendo? Comedia. Jokes. Just comedy jokes. Sí, no, me he hecho un poquito variado. Yo hablo sobre ser papá. Hablo sobre el perico. me gusta esos dos temas. Uno tras el otro. Ser papá, meterse perico. Like, oh, shit. Cambiar pamper en pericado lo mejor. Ajá. Es mentira, man. Nice. No. Yo nunca lo hice. Creo. Qué terrible, cabrón. Hablo un poquito sobre la marihuana, la religión y obviamente, pues, mis canciones de covers de reggaetón, canciones originales que tengo también. Las vamos a soltar allí. Quizás algún cameo de algún artista como Manolo. Oh, shit. ¿Qué es eso? Surprise cameo by Manolo. Yes. Spoilers. Spoiler alert. Yo mismo me lo spoileé, pero me la vayan, la van a pasar súper bien. Nice. ¿Dónde va a ser? En Club 77 en Río Piedra. En Río Piedra, all right. Tengo miedo que me vayan a saltar allí mismo. So. Sí. Protéjanme, si van a ir, me protegen, ¿ok? Todo el mundo nos protegemos y nos mantenemos ahí. Como que, mira, este tipo se ve raro, vamos a sacarlo. Mira, y yo doy la autorización y lo sacamos. Yo quiero... Nos vemos el miércoles 28 en Club 77 para el coreo que está aquí. Pero yo quiero compartir con la gente
la gente presente, que es que son tan a fuego, cabrón, algo que nos pasó, bueno, no nos pasó a nosotros, le pasó a un compañero de nosotros. Nosotros estábamos la semana pasada en Mayagüez. En Mayagüez, para el comienzo de lo que es el jangueo estudiantil en Mayagüez allá. Nosotros fuimos con Oscar Navarro. Fuimos para allá porque estábamos en un show de comedia. Hicimos en la tertulia. Estuvo cabrón. Que adelante, de camino para allá, cabrones. Qué fucking aventura. Adelante, como siempre, pasando por Salina, Monte Prendí en Fuego. Siempre por Salina, Monte Prendí en Fuego. Eso no falla. Eso no falla. Sí, cabrón, las Amazonas son un carajo, cabrón. Pues, las Amazonas las tenemos aquí, cabrón, en Salinas. Adelante, Monte Prendí en Fuego. Pero como estábamos tarde, yo no había visto esto antes. Vimos un Monte Prendí en Fuego, pero de noche. So, lo que se veía era como que en la distancia, fuego. Parecía un Philly gigante, así que estaba puesto en Salina, un Philly gigante. Cabrón, parecía la escena final de Lion King con Simba peleando con Scar en la piedra, cabrón. Eso es lo que parecía. Y, cabrón, ¿te acuerdas? De camino para allá. Un cojón de vacas en el medio. Cojón de vacas. Del autoexpreso, ¿no? Del expreso ahí, cruzando. Y está, cabrón, porque estábamos guiando con Manolo. Manolo era el que estaba guiando. Acceso a velocidad. Y este cabrón, Manolo, y como que, mira, cabrón, hay como que unas vacas allá, y el diablo, ¿verdad? Hay unas vacas ahí, cabrón, para. casi morimos con las vacas. Cabrón, y si no fuera poco, luego esa noche, estamos ya por Ponce. Y de nuevo, pero esta vez había como un taponcito y de momento nos pasa como que una pick-up como por al lado y nosotros decíamos, puñeta, ¿ok? Un accidente o algo más al frente. Esta gente de Ponce. Que no esta gente de Ponce, ¿verdad? Y entonces nos acercamos al área donde está el bullicio y se baja un tipo de la pick-up con un fucking... Una soga, con un hoop de esto, parecía como de sacar hojitas de piscina. Y después veo un fucking caballito, like potrito, güey. Un potrito por ahí, con el clac, 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 like fucking pasa zigzagueando entre los carros, con estos cabrones siguiéndolos atrás. Pero durante todo esto, cabrón, nosotros estamos en el carro escuchando Down With The Sickness de Disturbed. En la parte del ranteo, yo, como, you're not gonna get me. Cabrón, eso era como que... Y el caballo haciendo... Y nosotros, y a puñete, ese caballo está down with the sickness. Sí, yo no sé por qué, yo me imaginaba la canción de Tego. Con mi caballito galopía. Cabrón, pero así, estuvo cabrón, de verdad, eso estuvo eso cabrón. Fue experiencia memorable. O sea, ya nosotros la habíamos pasado súper cabrón y no habíamos llegado ni al show. Pero de momento... Cabrones, no, pasaron un huevo. Es que esta mierda, esto es just... Corillo, los chistes se escriben por sí mismos. Si tú miras a tu vida es un fucking chiste. Díselo a Ricardo Rosselló. Ese cabrón... Ahí está. Ese cabrón tiene un libro de chistes, el cabrón. Biggest joke of all. Nosotros fuimos al otro día para la playa. A pasar la chilling, ¿verdad? Fuimos para la playa al otro día. Super chilling. Y entonces, nada, estamos ahí navegando. En Bulle, para que sepan, Bulle, la mejor playa que he ido en el área de allá. ¿Sabes? ¿Aquello es el oeste o el este? Yo. Déjame, yo soy de Recibo, nosotros no estamos pendientes a eso. Nosotros esos no estamos pendientes a que es el oeste. ¿Tú te crees que yo voy a pararme el oeste? No, yo hago así. Es para allá. ¿Dónde? En Arecibo, ¿es para allá o para acá? ¿Tú estás pendiente? ¿Dónde se ve el Humentín de Salinas? Pues mira, ese es el centro. Ya sabemos. Cabrón, pues... O le pregunta al caballito como que ¿para dónde? ¿Para allá o para acá? Cabrón, nosotros vamos para la playa el otro día. Estamos en el agua chileando. Estás tú y yo. Adrián Castellar y Oscar Navarro. ¿Y cómo fue? ¿Quién fue el primero que se dio cuenta de cómo que este individuo? Nosotros estábamos como en la playita ahí, super chilling, y de momento vemos a este tipo con este único bikini azul. Yup, like a Speedo, full, ¿sabes? Speedo. El tipo estaba full blast en bikini, tirándole fotos a Oscar. Y cabrones. Video, como que ahí super...
acostadito así, tirándole fotos a Oscar Lowkey aquí. Y lo vimos como al principio sospechoso y dijimos como que no, pichea. Pero fuimos a jugar billar y cuando volvimos el tipo estaba ahí como que súper cabrón, entregado. ¡Fua! Sacándole fotos a Oscar. O sea, yo estoy hablando de qué nivel, de que el tipo está aquí en la arena y Oscar está por la playa. ¿Tú me entiendes? Como que sí. Él está así como que... Como de aquí sumeando. A... ¡Fua! La distancia era más o menos como de aquí a Perico, Gay. Ahí está. Como más o menos. y nada, o sea, el chiste era como que... Ya lo, Oscar tiene un stalker. Anda pa'l carajo. ¡Qué crazy! No sorprendió, pichea. Fuimos al otro día para la playa. Sí, la historia no culmina con eso. Ah, fuimos al otro día para la playa, ¿verdad? Cabrón, y nosotros estamos, diablo, cabrón, ¿tú te imaginas que se aparezca el tipo por ahí? ¿Quién se apareció por ahí? El tipo. El tipo con el mismo fucking bikini. Con el mismo bikini. Él dijo, hey, se va a mojar en la playa igual. Y él dijo, fuck it, tú sabes. Y dame caballero, el mismo tipo. Siguiendo su sesión fotográfica con Oscar Navarro and Company. Que, by the way, ajá, el tipo se fue primero que nosotros, pero esperó en su carro a que Oscar le pasara por el lado y se fue después. Uh-huh. O sea, como 10 minutos en su carro ahí esperando que Oscar pasara por el lado. Tan pronto Oscar pasó, se fue. Uh-huh. Quizás era para retratarle el trasero o algo así. Puede ser. Pero... Lo raro no es eso. Ajá. No, di tú. Lo raro es que el lunes nos levantamos con un grupo nuevo en Facebook Messenger. Un grupo chat nuevo que se creó ese día de la nada. Y Oscar nos envió un video que decía, cabrones, acabo de aterrizar en Culebra y no puede ser, miren quién está ahí. ¡El tipo estaba en Culebra! A las 7 de la mañana el tipo estaba ahí. Que tipo, no puede ser. Y estaba con una jeva y nosotros, Oscar, el tipo te las está pegando, cabrón. ¿Cómo tú permites eso en tu cara, loco? Haz algo, pero Oscar no hizo nada. Nah, end of story, en verdad. Eso fue todo lo que pasó, pero es que es súper weird. Este tipo, es que el destino tiene una forma de unir a la gente rara, yo creo, ¿verdad? Yo creo que Oscar lo conoció después. Dice que no, pero... Mira, vamos a dar un shot de esto antes de que... Dale, vamos. No, dímelo con la voz gruesa, por favor. Ah, espérate. Da un break. Papi, dale, vamos a darle un CP a esa cosa ahí, dale. Métela ahí. Yo, porque papi, yo aguanto. Yo cuando yo cumplí 11 años, me dieron un shot de 151 y me salieron mis primeros vellos públicos. Papá. Me gustaría ver a Fabián Castillo con esa voz. Estaría súper cool verlo. ¿Te dio duro? ¡Diablo! Diablo. Bueno, ¡Diablo! Wow, ¡wow! ¡Qué bad trip! Oye, hablando de 151, en verdad, esto también... Papi, esto es story time. Storytelling. ¿Tú has bebido 151? Yo no te pregunté a ti, cabrón, si tú me viste. Yo puede ser que sí, pero yo en verdad, yo ir a pedir un... ¿Damos 151? No, pero si me lo han dado, pues sí. Cabrón, a mí la primera vez que yo probé 151 fue por un jangueo. Cabrón, yo, ¿sabes? El pana viene, me busca, me monto en el carro y lo primero que él me dice, mira, cabrón, macho, date un shot de esto. Y yo, 150... Yo nunca me he probado eso, dale. Yo instantáneamente la pasé mal. O sea, mi noche de jangueo empezó mal de inmediato. Tuve así de 45 minutos, cabrón, buscando a todo el mundo. Yo ahí como que... ¿A usted no le ha pasado que cuando tienes así de y abres la boca, como que haces como que Venom Spit, como que así, como que sale un poquito a veces? Cabrón, papi, Arbok, me decían a mí. Yo estaba haciendo fucking Poison Sting a todo el mundo por ahí. Pues yo no tengo historia del 151 como tal. Pero sí tengo de esto. Ajá. Que Titito casi se muere ahorita. Ah, sí. Se metió un buche súper grande y hizo... casi se muere en mi carro. Y yo, Titito, ¿estás bien? Yo. Así lo mato con un shot. Es importante que mantenernos vivos en estos tiempos de yo de creo duda. Que si te estás muriendo, sientes que estás como que entrando en una depresión, date un shot de esta mierda que esto te va... Eso te va a revivir. Sí, cabrón. Oye, yo creo que es tiempo... Vamos a conocernos un poquito. ¿Tú tienes las preguntas tuyas ahí?
Tú las la botaste. Las tengo, papi. Ok. Pero el día de hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho antes. Vamos a hacer 20 preguntas. Yo voy a hacer 10, él me va a hacer 10. Y nada, lo que voy a hacer es que yo voy a zumbarle las 10 preguntas y él tiene que contestarlo lo más rápido posible. No lo pienses mucho, tú sabes. ¿Tengo que ser sincero? Tú, lo que te salga instintivamente. Voy a mentir. So, yo voy a mentir. Ok. Pero nos vamos sencillito, vamos a comenzar. Ok. Dale. ¿Dónde naciste? En Arecibo, Puerto Rico. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. ¿Cuál es tu canción favorita? El negro. ¿Cuál es un sabor que tú odias? El negro. Es mentira, yo odio el sabor del pepinillo, lo odio. Ok. A muerte. Qué bueno que cambiaste la contestación, porque yo te iba a preguntar, ¿qué, cuando tú eras pequeño, ¿qué querías hacer cuando fueses grande? Un negro. Yo quería ser doctor. Terminé siendo esta mierda de artista que soy. Sí. dime, ¿cuál es tu canción favorita para mapear? Una de Elvis Crespo, cualquiera. Siempre, muy bien. ¿Cuál es el peor número? El negro. No, mentira, el peor número es el 8. ¿Qué canción tú perreaste en la guagua durante una gira? Diablo, todas las de Residente Calle 13. Okay. ¿Qué razón tenemos ahora mismo para protestar? Residente Calle 13, está el garete. Hay que controlar ese cabrón, ya te dimos mucho espacio, bájale, cabrón. Y por último, ¿qué es lo más que te gusta de Molusco? El negro, no, embuste. Lo más que me gusta de Molusco es su tatuaje, porque no lo hizo él. Él tiene, él tiene, él tiene. Su tatuaje, que es del gran artista Juan Salgado. Que, ah, ¿en verdad? Sí, sí. Nice. Qué desperdicio, de verdad. ¿Qué tiene? De tiempo y de tinta, cabrón. Yo, Juan, le hubiese dicho, vete por el carajo. ¿Qué cabrón tiene? Un meme robado con rayos saliéndole los ojos, cosas así. Es un chiste para la... Anyway, vamos a... Te toca a ti tus 10 preguntas. Voy para allá. Y estoy más tripeado porque yo, las mías son súper chiquitas. Yo veo este cabrón haciendo un fucking testamento. Tú vas, chico, a pasar bien mal. Me vas a hacer quedar mal en mi propio fucking, mira, segmento. Dale. La primera. ¿A dónde fue el diente de Sonja, cabrón? Hacia el abismo. Hacia el abismo. ¿Qué tú crees que piensa Ricky Rosselló cuando sobrevoló sobre Puerto Rico y vio todos esos tordos azules? Mano, qué chévere se siente el fuego PNP, en verdad. El mensaje se llevó. Yo misión cumplida. Yo pienso que él dijo como que la estadidad está llegando. Yeah. ¿No? Yes. Del 1 al Jackie Fontane. ¿Cuán bien tú perreas? Para los que no saben, Jackie Fontane es la muchacha esta que le perrió el Guayna. Y lo enamoró, está novia de él, cabrón. What? Yo creo que era del uno al Jackie. Yo creo que Taína en sus tiempos. Tomó un Taína en sus tiempos. O sea, sidoso. Ah, perreo sidoso con batido. Diablo. Ok. No lo pudiste haber dicho mejor, porque la cuarta pregunta es. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? En referencia al Guayna, ¿no? Ella lo mueve con asistencia de prostético. Lo mueve positivamente. Chico. Ya. Chico. Yeah. Ya. ¿Cuál fue tu mejor año escolar y por qué? Yo... Mano, yo creo que fue el sexto grado, porque pasaron... dos cosas. 9-11 y diablo. Y que me gradué, me gradué de sexto, como saqué cuadro de honor todos los años, pues sale, me gradué con la escalera. Que no era una escalera, pero es como que lo que te dan por tú ser un estofón en elemental. Eso y 9-11, sí, en verdad, porque ese día, cabrón, hasta esa semana fue... Que le dan una escalera. ¿Qué? Bueno, en Arecibo nos dan una paca de heno, pero entiendo que... Es que no sé. Ah, eso... Estoy hablando mierda aquí entonces, porque es que toma, a mí... Para el 9-11, okay. Para el 9-11. Es que a mí me dijeron... Es que, ok. Estaba cuadro de honor, ¿verdad? Cuando tú fucking, pues, cuadro de honor al final del año. Pues, si tú sacabas
Cuadro Honor todos los años, te da, no sé, mi memoria era que era la escalera. Es verdad, ella sí se recuerda, tú sabes. Chica, lo que pasa es que esta gente son gente bruta, ellos no saben de Cuadro Honor. Ustedes no, son gente inteligente porque están aquí, que son más sabios que la mayoría de las personas que no están aquí. Sí, después, porque sí, yo salí Cuadro Honor en elemental, después de ahí es como que... ¿Qué te pasó, cabrón? I'm actually fucking an idiot, ¿tú me entiendes? So. Mira, dale un show a Titito también, ¿para qué? Venía un representante de Home Depot a darte la escalera esa. Yo estaba yendo... El conserje de la escuela te traía la escalera. Así. Yo estaba bien molesto porque todo ese tiempo yo estuve pensando, ¡ah, qué cool! Me van a dar algo que puedo usar en casa, como que una escalera. Me dan una mierda de trofeo. Y yo, chico, cabrón. ¿Era en forma de escalera? No, es como que era en forma de una lámpara, porque todos los trofeos de educación eran como que lamparitas, como si fucking el genio iba a salir ahí por inteligente, tres deseos. Cabrón, stupid. Es verdad. Okay, yo, todos esos trofeos míos de Cuadro Honor los tiene como que un Salvation Army o algo ahora mismo, like, whatever, lo tienen. Probablemente está como reciclado para otro grupo después, como que... Full. Ángel González, pero le tacharon el González y le pusieron... Otro nombre arriba. Ok, la sexta pregunta. ¿Cuál es tu jodida dieta, cabrón? ¿Qué es lo que tú comes? Pues, loco, nuggets y mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Para los que no sepan, es que Ángel González y yo trabajamos juntos. Sí. Y siempre que pedían almuerzo era como que, ok, ¿qué tú vas a comer, cabrón? Porque ni mofongo, ni carne frita. Nuggets con papa. Lo mío, si no es pollo en alguna forma de tirita... I'm not interested. Yo necesito mi comidita in little bite-sized chunks que yo no tengo que masticar ni picar mucho. O sea, Ángel se quedó en la escalera. Él está en esa categoría. Ese fue mi pick de desarrollo mental, la escalera de sexto. Ok, ¿tu bebida favorita, la alcohólica y la no alcohólica? Jack Daniels y las lágrimas de mis oponentes. ¿Y si tus oponentes son borrachones, cabrón? Okay. No sé, me fui un viaje. Es que no tutuneo bien. Mala mía. This technology did not work. La escalera. Oh, yeah. Gracias a Little John por cubrirle ese bache. Yeah. Ok. ¿Cuál es el nombre más charro para un perro? Anuel. W. Diablo. Yo tengo un perro que se llama Anuel. Ah. Es mentira, yo no tengo perro. ¿Y cómo le dice? ¡Bebecita! Wow. ¡Qué mierda! Wow. 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 Escuché a alguien como que darle un subscribe a esto aquí. Hola, Inda. Yo no vine para este show para referencias de Anuel, cabrón. Wow. Yo quiero que me hables de Velázquez y las meninas y la prohibición. Y de Cerati. Y de Cerati. Yo iba a decir Cerati, cabrón. Mira qué mierda de ser humano soy. Anyway, yo creo que ese sería un buen nombre para un perro. Cerati. Sí. Cerati. Nice. Sí, pero los perros aprenden en sílabas de dos. Solo tenías que llamar Cerra o Rati. Ok. No sé. Rati. Voy a pasar a la próxima pregunta. Esto está raro. Ajá. Ok. ¿Qué tú harías... con la barba del bartender Robert? ¿Qué tú harías si tú tuvieras esa barba? ¿Qué yo haría con la barba de Robert? Yo comenzaría una banda de covers de ZZ Top. Ustedes, es la banda esta que son tres guitarristas, como tres guitarristas, todo barbú con trench coat, que parecen... Billy violadores, porque tienes como que los... Pero que tú... Los trench coat. No estoy diciendo que tú lo ves. Claro, Robert, bótalo por el carajo. Te acabas de decir violador aquí frente a todo el mundo. Él no tiene, no es la barba, es el trench coat que le da el los rapey vibes, pero eso, anyway, ajá. Eso. Salió súper mal esta salió pregunta. Salió súper mal esa El domingo después no nos van a contratar más nada. No, manda, se acabó esto. Mira, tú sabes que si tú te pegas un caracol vacío, hace como un sonido, ¿verdad? Ajá. So, ¿qué tú crees? O sea, ¿cuál tú crees que es el sonido que produce la cabeza de Beatriz Rosselló cuando te le pegas por la oreja? ¿Cuál es el sonido de la cabeza de Beatriz Rosselló? Hombre. Basado en la teoría de los caracoles. Hombre, estoy buscando.
Ahí va. Estoy buscando. Yo creo que es como que Boom Chicken Nuggets o algo así. Yo me imagino esto para que, pa que entiendan, para que visualicen la película. Yo imagino ella como que empieza hablando como ella se presenta hacia afuera y poco a poco se va convirtiendo en quien ella verdaderamente es. So, ella ante todo esto dice como que, wow, en verdad que yo siento que nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Esto es una misión cumplida. Eso suena como una... ¡Vente, reina! ¡Bye! Se lleva la perrita por ahí. No, cabrón, ellos la dejaron. Ellos la dejaron. Ellos dejaron los fucking perros si ahí. Teníamos... ¿cómo se llama? Si necesitamos evidencia que ellos eran gente mierda, dejaron a su fucking perra que se llama Reina y la trataron como una plebeya. ¿Qué es eso? Ninguno se llamaba Anuel y los ninguno, dejaron allí. Y los dejaron todos. Oye, Ángel, yo creo que esto es un momento para... Tú has hecho covers de un montón de canciones de... No. Ok. Pues ha hecho pocos covers. Vamos a... Sí. Vamos a añadirle uno más a ese repertorio. Dale, déjame... Déjame buscar el... Sí, sí. Voy a... En lo que... Habla mierda. Yo te voy a preguntar para ver si tú sabes... ¿Tú sabes esta canción que se llama All Star, de casualidad? Es un hit en Arecibo ahora mismo. Un hit de Arecibo. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Porque es que esa gente, tú sabes, los playlists de Spotify le llegan tarde a la gente arecibeña. Mano, yo creo que nosotros nunca hemos hecho esto antes, pero me gustaría intentar sacar esta canción. Yo tengo entendido que tú eres yo soy un prodigio. ¿Verdad? Un prodigio, sí. Tú eres como Yngwie Malmsteen, eres como Steve Vai, eres como Tite Curet, eres como Tito Puente. Mira, a mí me dijeron que yo era el Tito Ger que Puerto Rico, el Tito Ger Ghetto. What? Que Puerto Rico no pedía, pero que necesitaba. Tito Augueto. ¡Ah, mierda, chiste! Vamos a... Voy a empezar a tocar, ¿ok? Dale, vamos a ver cómo nos queda esto. En verdad, nosotros estamos aquí tirándonos al vacío. We have no idea si esto va a ser un fracaso. No, no lo vendas así, cabrón. No, esto no. Va a quedar cabrón. Esto va a ser la cosa más impresionante. Mano, tú sabes, de aquí para... Objetivo Fama, que es show de talento de música ahí ahora mismo. La voz. Esto va para La Voz. Con ese intro. Yo no sé qué show de canto ahí ahora mismo. Métela ahí. Ok. ¿Cuál era la canción que se me olvida? Ya sé. All Star. Oh, shit. It kind of actually sounds como eso, okay. Somebody once told me the world is kind of roaming. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with a finger and a thumb in a shake of the nail on her forehead. The years stop coming and they don't stop coming. Back to the roots and I hit the ground running. Did it make sense out to live for fun? Your brain gets mad but your head gets done. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back street? You never know if you don't go. You never shine if you don't glow. Hey now, you're a rock star. Get your game on, go play. Hey now, you're an all-star. Get your game on, get it. María. Es el alcohol. Cabrón, eso, qué bueno que lo grabamos. Eso va para Spotify ahorita, cabrón. Para demanda. Oye, esta la acabamos de sacar aquí. Pero, mano, ¿te gustaría compartir una canción del repertorio? Del que tú, aquí fue. Yo no voy a. Ya. Tú zumba ahí, ya. Tú tiraste un acorde ahí. Yo pensaba que tú ibas a pensar. Le ibas a meter. Y yo, diablo, ya. Está bien fácil. Esta canción se llama Mamarre. ¿Mamarre? Sí. Okay. Así que, si te la sabes, cántala conmigo, por favor. Mamarre, 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 mamarre. La miro y
María. A María. So, básicamente... Ah, eso es mi show, el miércoles. Ya, ¿verdad? Ya sí. Está. Ya, mira, ya, mira, ya estamos aquí ensayando para este show. Esto no se sabía que te iba a pasar. No, dale, ya está. Oye, eso quedó bien lindo. ¿Te gustó Mamarre? Yo me gusta Mamarre. ¿Sabes qué? Yo, literalmente, esa canción, yo, la versión original completa, yo no la he escuchado y he escuchado tu versión más. Y so, yo pienso, Mamarre, yo así, Mamarre, Mamarre, Mamarre. Y yo, no es eso, cabrón. Me la dicen acá rato. Yo creo que hasta él me escribió como que, cabrón, me encanta más tu versión que la mía. Mentira, él no me escribió. Ah. Quizás me va a escribir para decirme mi abogado te va a llamar. Eso está bello. Oye, vamos a intentar algo. Tú te puedes tocar algo suave. Chico, melodía. Melodía. Tú puedes con tu guitarra tocar. Sí, sí. Bueno, no, porque es lo mismo, porque me puede tocar con la guitarra, ¿verdad? Con consentimiento, bro. Con consentimiento. Exacto. Puedes tocar esta melodía. Puedes tocar una melodía romántica, suavecita, o es más, sensual. Y, imagínate que hay velitas prendidas y chocolatitos. Ok, sigue ahí. Dame, caballero, en este momento vamos a hacer una prueba aquí. Mientras él hace eso, yo voy a tratar de leer unas noticias seductoras. ¿Saquen el popcorn? Sí, eso va a ser así. Y realmente vamos a leer unos titulares y tú siéntete en libertad de añadirle. Vamos a leer los titulares nada más, de forma sexy. Este segmento se llama... Seducción noticiera. Batazo del Boricua. Martín Machete Maldonado pega su noveno jonrón de la temporada. ¿Qué clase de palo? Jonrón. Pimpito Méndez se corona como campeón mundial de la OMB, también conocido como Hombres Muy Buenos. Se me fue la H. Sí. Muy bueno. Oh, yeah. El TRNA atenderá mañana la certificación de emergencia por la erosión en Ocean Park. Oh, yeah. Como que muy tarde ya, ¿verdad? Yo quiero ser la erosión en tu cuerpo. La Liga de Arte de San Juan reconoce la labor de una de sus fundadoras, Betsy Paddy. Betsy Paddy. Betsy Paddy. Ha sido una de las profesoras más destacadas de la institución. Felicidades, Betsy. Ah, y continuamos con la noticia. La Junta designa expansión del vertedero de Fajardo como proyecto crítico de infraestructura. Infraestructura. Con los trabajos que se realizarán, se extenderá a 20 años su capacidad operacional. Mucha basura para Fajardo. Se jodió la playa. Como si hiciera falta, porque en Fajardo hay mucha basura. Y cuando digo eso es que la gente de Fajardo es bien basura. La gente de Fajardo es basura. Hay que tener cuidado porque Fajardo tiene los ferries, so. Y nos pueden ahogar. Nos pueden ahogar. El hecho flotante se apodera del lago Las Curias en Cupey. En Cupey. Vecinos tomaron la solución radical de importar un insecto para que se la coma. Los vecinos. En español esta noticia decía... importaron un bicho.
sentado. Es el único momento que puedo hacer ese chiste. Pero todavía hay noticias, ¿cuál? Ok. Sí, sí. Miles protestan en Alemania contra la simple discriminación, cabrón. What? Estamos en el Twilight Zone. Se prevé dos elecciones estatales en el oriente del país, en la que se espera un partido de extrema derecha registre avance. Oh shit. Extrema derecha. Se jodió la Amazonas. Se quema todo. Nueva York tiene nueva ley de alerta roja para evitar el riesgo de tiroteo. Con la entrega en vigor de esta ley serán 17 de los estados. Carolina. Betsy Paddy. Importó un bicho. Bicho a la playa. Es verdad. So, esperaron a que se fuera completa para decir, ok, eso, vamos a hacer algo entonces. Sí, está cabrón porque ahora Ocean Park verdaderamente es Ocean Park. Porque... yeah, bitch. Un parque de océano. Fuck yeah. Literal. O sea, ellos, coño, esa gente que puso ese nombre es como de Secret. Ellos dijeron, puñeta, vamos a hacer un parque en el océano y vamos a llegar ahí. Cueste lo que cueste. La gente que vive allí como que, ¡ay, los nenes están en el patio! ¡Los nenes, puñetas! Y el tipo que le está sacando fotos a Oscar desde lejos, sacando fotitos desde la esquina. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que tenemos tiempo para una canción más. ¡Nercy! ¡Paddy! Yo quiero saber si hay alguien aquí que esté celebrando alguna ocasión especial. ¿Algún cumpleaños? No, cumpleaños. ¿Qué no, está esto pasando no es aquí? Gente, esto no es chili. No, o un aniversario aquí de amigos que no chichan, which is totally fine. That's healthy. Si salieron de un Papa Nicolau, ¿cuenta? Es verdad. No, no cuenta. No. ¿A qué tú estás señalando? 8 años de soltería. 8 años de soltería. Diablo, cabrón. Eso es 8 años de soltería. Ese aplauso es de envidia. Espérate, un momentito aquí. Oye, ok, son 8 años de soltería, pero tú has estado, diablo, tú has estado en alguna relación, o sea, antes de eso tú estuviste en relación, ¿no? Con el perico. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se acabó la otra relación? Por falta de dinero para perico. Es mentira, ya, voy a dejar vacilar con eso. ¡Ah, diablo! ¡Diablo! Ok. Mira, mano, fíjate esto que queda aquí. Sí, sí, no sé, llévate. Ahora llévate eso para allá. Porque a ti te hace falta más. ¡Diablo! Este tipo se murió. ¡Diablo! Se me... shit, salud. Se me vio eso como si se las hubiesen pegado y se hubiesen preñado el tipo. Sí, sí. Coño, de chicha. Los niños están contigo. Coño, cabrón, pero eso le da sentido a 8 años de soltería porque, cabrón, está difícil confiar después de eso, ¿verdad? Pero, mira, tú sabes. Tenemos que salir a perrear tú y yo por ahí. Con Titito también. Y la cuéntame, función. Ok, pues vamos a ver aquí. ¿Qué son atributos que a ti te interesan en una pareja? Creativo. Ah, creativo, ok. Sí, eso yo le llamo. Básicamente esté dispuesta a grabar lo que sea. Ajá. Wow, espérate. Dispuesta a grabar lo que sea. Tú dices, wait, what do you mean, bro? Un skit o un video de porno. Ok, ok. Coño, que, papi, que... Que se vaya todo. Hay que abrir un canal en Pornhub, papi. Esa gente se están haciendo chavo. Mire, yo tengo una pana que se llama Wanda Vázquez que te quiero presentar. Ah. Ok, so, tenemos a Luis Nation, 8 años de soltería. Su exmujer se las pegó y quedó preñada.
Acho, yo no quiero cantar sobre eso, loco. No, estos son detalles. O sea, esto, estamos nutriéndonos. Estos son detalles. Estos son inspiraciones para entonces nosotros tirarnos la Bob Ross y... Ok, siento que se llama... Ocho años se llama esta canción. Ocho años. Esta canción se llama Ocho años, ajá. El siguiente audio funciona como evidencia en una corte. Ocho años llevo solo, ocho años llevo solo. Mi mujer se fue con otro, mi mujer se fue con otro y yo llevo ocho años solo. Mujeres creativas, sobre todo que estén bien activas, que vayan a todo cuando quiero grabar un double penetration. Double penetration. Ha. Yeah. De momento, nena, ven acá. Vamos a grabar un tutorial sobre qué vamos a grabar el video, sobre qué vamos a grabarlos comiendo fideo. Yo no sé, lo que me importa es que ya no estoy solo. Ocho años. Como un momento de cambio en tu vida, en donde quizás no debes quedarte solo, pero quizás no es con la compañía de una persona, sino con la cocaína. Ya, nosotros somos los más periqueros, no jodas. Toda la noche hablando de esto. Pues cabrón, tú fuiste que empezaste. Es verdad, es verdad. Dios bendiga el perico. Mira, cualquier cosa, yo soy de Cagua, dobla a la derecha, después a la izquierda, la casa con el techo violeta. Ay, a diablo, ya. ¿La casa con el techo violeta? Sí, sí. Déjame apuntar eso un momento aquí. La casa con el techo violeta, puedes conseguirte una peseta. Te miras en la cuneta y ahora sí se acabó. Okay, so, vamos a... Qué porquería. Mira, vamos a cerrar este show antes de que esto se vaya más periquero. Más periquero todavía. No, empezamos a peinar para atrás así con gel. Y corro para el alcalde de San Juan. Hablar ya de mismo. Política. Corillo, ya llegamos al último segmento del show y tú sabes lo que eso significa. Vamos a jugar Charrette. So, ok. Cabrón, tú siempre lo dices en español y hoy lo dijiste en inglés. Yo lo dije en español. Sí, pero te voy a dejar que entonces, como la cagué, lo va a decir tu opinión. ¡Charadas! Es que estoy bien afinado. No puedo. ¿En otro micrófono? ¿En este? No.
Perdóname, eso de agresivo, no sé. No sé. Quedó cabrón. Nice. Necesitamos dos participantes. Que no sea Leishka. Leishka ha jugado mucho. Ya te veo así. Y ha perdido mucho también. Yo quiero ver a Vanesti aquí. Ah, solicitaron a Vanesti. Sí. Sí. So, sí, toma. Vanesti va a jugar charadas. Ok, necesitamos otro participante. ¿Quién se atreve a sentarse adelante? Luis Nation. Luis Nation. De frente aquí va para el perico, Luis Nation. Ay, 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 ay. Perication. Luis Perication. ese va a ser tu nuevo gamer tag ahora, cabrón. Búscame Luis Perication. This has gone too far. Vamos a meterle al Overwatch. Yo, va a soltar la guitarra porque ya. Ok. Tenemos a nuestros dos participantes. Exacto. Bien. Llévate el micrófono ese, que diga, le están hacia el más allá. Las reglas de este juego, ya, papi, la daña. Muy bien, muy chico, bien. Chico. Dañaste el micrófono, Boti. Chico. Chico. Oh, 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 oh. Chico. Ok, ahí está. Está todo bien. Las reglas de este juego son sencillas. Ya tenemos estos dos equipos. Ahora, sí, ahora. Está todo bien. Vanetti va a estar con Ángel Lacomba. Luis Nation va a estar con Ángel González. ¿Qué tú dijiste, Luis Nation? Sí. Luis Perication, sorry. Luis Perication va a estar conmigo. Luis, que esta es tu primera vez. Tu primera vez o tu primera vez en hace 8 años. Ok. ¿Por qué? Este tipo obligado que chichó con cojones todo este tiempo. Este tipo con esta voz. Dile, Nacho, seduce. Ven acá con tu voz. Di. Vamos a perrear. No, tío, el perreo combativo acaba de comenzar. Mami, esta noche vamos para casa a ver los pericos. Estoy convencido. Ya, diablo. Ok, so, las reglas de juego son sencillas. Nos vamos a turnear. Y la persona que le toque adivinar la palabra que está aquí, yo no la voy a poder ver, tú no la vas a poder ver. Sencillo. Anyway, whatever. We're just gonna do this shit. Yo siento que yo cada vez que yo explico este juego, le explico cada vez peor y peor. So, mira, chequéate. Es bien sencillo. Tú estás conmigo, vamos a jugar piedra, papel y tijera para ver quién va primero. El que gane decide. Ah, vas tú primero, olvídate. Ok, pues ya. Pues voy yo primero. Es un perdedor en ese juego. Se ha decidido. Voy yo primero entonces. Pero tú estás conmigo. Tienes que mirar hacia abajo. No puedes mirar la palabra en pantalla. Tú sí, Vanesti, tú sí, porque ustedes no están jugando en esta ronda. First out of three. Vamos a ver qué palabra me toca a mí. Diablo, ya. Ya estás contando. I don't know the words, bruh. Trying to kill me. Ok, empezamos. Esa es la palabra. Ok, vamos a ver la palabra. Vamos a ver la palabra. diablo, cabrón. Shit. Suerte, okay. Suerte con esa. Ya nos fuimos, papi. Ya nos fuimos maquiavélicos desde la primera. Luis, ok. Yo voy a ti, cabrón. ¿Sabes? Don't fuck it up, bro. No promises. Ok. 1, 2 y 3. Dos palabras. Campana. La huelga, la protesta. Ah, la protesta de Ricky. Perreo combativo. Para irse a usar 3 veces. Espérate. No. Para sacar la banda. La protesta para sacar la banda. 4, 3, 2. Protesta para sacar la banda. Era banda, pero. No cuenta. Está bien. Estuviste muy cerca. Estaba ahí. Yo estaba como que, shit, how do we do this? Porque ella no ha hecho nada que es como que, ¿sabes?
papeleo, qué sé yo, cabrón. Like, ¿qué ella ha hecho? Nada. Ser no querida por el pueblo de Puerto Rico. Está bien, suena en nada. Pero papi, oye, pero estaba ahí, cabrón. So, tengo fe en tu desempeño en la próxima ronda. Sí, eso lo dicen a todos los nenes. Vamos, diablo. Era chico, ¿qué está pasando? ¿Tú quieres que te forme una protesta? ¡Onix renuncia! ¡Onix no está aquí! ¡Onix que está haciendo el ruido de los niños todo el tiempo sin fin! Ok, eso baja. Vas tú. Wow. Ok, Manetti, wow. Okay, ya cerraron los ojos. Okay. Esto es bien incómodo para ti, Ángel. Ay, señor, señor. Ve. Esa yo lo hubiese sacado así. Así de rápido. Ok. Yo también. Eso ya puede. Vanesti, ya pueden mirar. Eso es lo que se hace en Arecibo. Eso. Tranquilo. Ok. Una. Qué terrible. Dos y tres. Penetración. En el trasero. Penetración en el culo. Dándole por el culo. Culo. Anal. Perfecto. Ella ha viajado parecido para el de veces. Obligado. Me dio gracia porque ella. Culo. Penetración por el culo. Genial. ¿Cuál es tu parte favorita de Arecibo? mentira. Dale, perdedor, te toca. Okay, sí, ya estamos empezando mal. Dale, Elimination, tapate la carita empapada. Esto es súper fácil, Ángel. Cabrón, ¿pero qué es esto? Mira, cabrón, pero... Eso es la gente que nos dio las palabras. Que levante la mano la persona que dio... Espérate, esa... cabrón, espérate un momento. Necesitas media hora para analizarlo a ver es cómo que, va a hacer es esto. Es que... ¿Cuál es la característica sobresaliente de eso? Mira, está bien. Ustedes lo que me quieren ver es pasar la marzo. Mira, tú sabes que yo les voy a dar a ustedes un fucking espectáculo, ¿ok? Ok. Dale, Luis. Okay. Pues, cabrón, papi, nos están tirando la mala. Nos están tirando la mala, pero... Bueno... Ok. Perico Powers Activate. Santini yace en mí. Ok. Tres. Una, dos y tres. Dos palabras. Virar. No. Vertir. No es el doble A. Diablo, me tienes bien perdido con esa. En la maquinita, no. Dale una bomba. Dale en la televisión. Cambiar de canal. Tres, dos. Verla con ahí. Uno. Charla. Chimbea, hermano, ¿no? ¡Cambiar la canción! ¡Diablo! Yo estaba haciendo el Disney Channel. Pero cabrón, de que. Están al garete. O sea, si fuese Mark Maguire, por lo menos podía hacer algo de pelota, cabrón, pero... cabrón, por la Dazo Raven, ¿eh? Por lo menos... ya, cabrón. ¿Quién es lo más memorable de Lizzie McGuire, el muñequito. ¿Qué voy a hacer yo el muñequito? ¿Cómo puedo representar? Whatever. Dale, calla, vamos calla, a... Calla, perdedor. Calla. Siento el dolor de Ángel. I'm mad. Bien fucking molesto. Ok. Claramente. Ajá. ¡Ah! ¡Qué bueno, puñeta! Te dieron... Sí, esta la va a estar... Chacho. En Arecibo no hay de esos tampoco. Chacho. Ok. Dale, Vanesti, ya puedes ir. Ajá. No digan nada. James. Okay, espérate. No hay axe. Tres, dos, uno... Película. En el cine. Caribbean Cinema. ¡Oh!
En tu cara, en tu cara. Cabrón, ella ve como tres películas toda la semana, cabrón. Ella es como la representación del popcorn. En su carro hay popcorn cine. Ahora mismo. Dale, dale, dale. Vamos va para la otra mía. ¿Qué me van a poner? Polio, cabrón. Dale. Dale, ponme polio, ponme polio. Eso es fácil, cabrón. Ahí está. Uye. Yo solo estoy siguiendo el orden. Bueno, dale, cabrón. Dale, dale, cabrón. Este es mi último día como sonidista. Un aplauso a Onyx, que es su último día como sonidista. Gracias, Onyx. Mira, qué fucking mierda. Si yo pego esto, vale 2 puntos y empaté, cabrón. Esa es la que me importa un bicho. It's my goddamn show, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar ese reto. Dale. Yo lo voy a aceptar. Es verdad, es verdad. Dale. Si tú pegas esa mierda, estamos empate. Yo estoy bastante positivo de que este lo va a sacar. Dale. Polio. No es polio, por si acaso. Maldita sea. Okay. 9 años, soltero. 1, 2 y 3. Disney Channel, Lizzie McGuire. No. Disney Channel, Time Stop. No. Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus. Disney Plus, Disney Plus. Wow. Wow, papu. Ok, ok. Vanetti, perdóname. Cabrón, tú sabes comprometer nuestro juego. Yo me pregunto si hay gente que vio la esperanza salir de mi cara. Dije, no, no, no. Ya. Yo dije, Luis Perication se fue al garete. Mira, vamos pa. Casi seguro que él dijo algo en algún punto de eso. Ahí está, Adi. Papi, te mutearon. Mira, vamos. Ok, ya, bueno. Ok. Vamos a ver, esta es decisiva, porque hasta ahora Vanetti ha sacado toda. Está en empate. Con este doble punto, ahora estoy en empate. Perdóname, Vanetti. Eso... Pero tienes que, chica, no. Tú sabes. Pero vamos a ver, porque si tú la sacas ahora, ganaste. Y ya. Ganamos, ok. Y ya ganaron. Dale. So, súper confiado que ambos. Yo voy a ti. Dale. Ok. No me rendiré. Yo no me rendiré. Diablo, cabrón. Ya la tengo. Dale. Esto, ay, diablo, ya. Esto se acabó. Cabrón, por favor. Ay, váyanse. Voy a tener que actuar en contra de mi propia imagen. Por favor, no le digan esto a nadie. ¿Está bien? Ok. Estamos ready, Vanessa. Yo sé lo que va a pasar, cabrón. Estoy tan triste que yo sé lo que va a pasar, cabrón. ¿Qué va a pasar? Ok. 1, 2 y 3. Axila. Sudor. Hay esperanza. Mantequilla. Pancakes. Wow, fuerte aplauso para T-Man en la combi Vanesti. No querían la próxima. No y también fuerte aplauso para Luis Perication. Doggy Style. Ese cabrón lo hubiésemos sacado así de rápido, loco. Antes de seguir, ¿hay otra forma más fácil de decir pancakes que enseñar los míos? Como que, no. O una que sea menos degradante. No, yo quiero que alguien me diga cómo harían Lizzie McGuire. Yo quiero saber cómo harían fucking Lizzie McGuire. Nadie sabe. El que escribió Lizzie McGuire, ¿quién fue? ¿Quién fue? Que te explique. ¿Quién fue? ¿Quién escribió Lizzie McGuire? ¿Quién fue? Ah, ya no quieres... No. ¿Fuiste tú? Saboteado, el juego está saboteado. Y por eso es que en Fajardo hay tanta basura, gorillo. Embuste. Chico, gorillo. No, suerte, ya te acaba de ganar bien asquerosamente. Sí, te hice el mordido, en verdad. 3-0. Ah, 3-1. 3-2. No, 3. 3-1. Yo no, 3-1. Yo no sirvo. Anyway, Corillo, gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados. Le dejo saber que lamentablemente el mes que viene, loco, yo no voy a tener Dulce Compañía aquí. ¿Por qué no? Porque va a haber Dulce Compañía en Houston's Resident Restaurant en Orlando. Ese corillo de Orlando que escucha y ve esto, vamos a estar allá. Eso, para más información, entre a mis redes sociales, para la info de las taquillas. Tú también vas yo a estar, voy por a estar Orlando. En Orlando. ¡Oh! ¡Mierda, muñeca! Pero en otro show, no. En otro show, no es el mismo. Maldita sea. ¿Dónde es que tú vas a estar? Mira, yo voy a estar en un sitio que se llamaba Café Mineiro.
en el Florida Mall, pero ahora el nombre es bien complicado. Yo sí. No sé. Brazilian Du Sol o algo así se llama. Pero es el antiguo Café Mineiro en Florida Mall. Vamos a estar allí, 4 comediantes, Oski Morales, El Come, Alex Torres y yo. Boom. Yeah. Very nice. So, boletos disponibles en gozandolavida.net. So que nada, pompeadera. Dicho eso, como quiera, el domingo que se supone que hay un Dulce Compañía aquí, como quiera, va a haber show de comedia. Yes. So que pendiente a eso, tengo entendido que el compañero Eric Bonilla va a montar algo. O quizás, yo no sé, gente que ustedes conocen como Titito pueden estar. Todavía no se sabe porque no se ha planificado. Anyway, vamos a hacer una noche de comedia. Una noche de comedia. De comedia y de perreo combativo. De comedia combativa. Vamos a reír mientras perreamos. Así que vengan para acá, la vamos a pasar cabrón. No, definitivamente aquí el último domingo siempre va a haber algo para que ustedes se rían. Ja, 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 carcajadas. Pero mientras tanto, le damos las gracias por siempre estar aquí a apoyar. De verdad, de verdad. Muchas gracias. Los quiero con cojones. Fuerte aplauso a ustedes, Corillo, de verdad. Gracias. Y ahora sí, Corillo. Esto ha sido Dulce Compañía Live. Nos vemos. El próximo show va a ser en octubre. Eso va a ser el especial de Halloween. So, ya lo saben. Eso ha sido Dulce Compañía. Conmigo ha estado Ángel La Comba. Gracias. Estamos desde Ojalá Speakeasy. Muy buenas noches. Música, maestro. Potito, el que quiera. Sumen para acá.